Porque es que la cultura de un pueblo no debe acabar. ¿Por qué no transmitirla a que no muera? Porque personas de mi edad y muchas compañeras más, que ya nos estamos yendo, no podemos ni debemos llevárnosla a la tierra, porque cuando nos vamos y la llevemos, hasta ahí fue. Pero si nosotros en vida lo transmitimos, eso va a continuar. Mi sueño es hacer partería, es vivir cada día haciendo partería. Ahorita me siento en un proceso de resistencia y resiliencia, donde estas nuevas generaciones conmigo podamos llevar eso a un punto equilibrado, donde se acepte el parto humanizado, las tradiciones, los rituales y la memoria de todas esas mujeres que nos están dejando, aquellas parteras que en paz descanse ya se han ido, mi mamá, todas las parteras que aún viven, que su voz quede durante toda la historia y desde luego la mía. Mi sueño es ser una gran maestra. Díganme cuáles son las herramientas que ustedes necesitan para nosotros poder generar y propender para que las tengan cada uno de ustedes. Pero también debe existir un compromiso por parte de ustedes, que nos den el censo real de la población a cuál va a ir dirigida esas herramientas. En toda esta experiencia me he dado cuenta que eso es voluntad política, que eso es también la rosca, que eso es si me conoce, que esto es si me hace el favor. Pero también he aprendido que esto es si sabemos vender, si sabemos vender bien nuestras ideas, si sabemos enamorar, enganchar al funcionario que esté presente. Y eso desgasta. Para eso, secretario de Salud, yo lo motivo a que usted sea el primer referente aquí en Buenaventura, en coger de las manos a las parteras y que podamos ser el modelo exitoso para Colombia, para el resto de los departamentos, donde se hay una efectiva relación del sistema tradicional con el sistema de salud. Amor le tienes que dar, razón por la que has parido, una felicidad. Habla sano a tu hijo, porque yo iré a llamar. Al padre que es tu marido, que la partera, un padre, atiende el parto a su mujer. Soy un partero, un padre, atiende el parto a su mujer. Una familia, ayúdeme, no llore más, no me De manera unánime, solicita al Ministerio de Cultura que